Eguerdion guztioi eta mila esker ekitaldi honetara gonbidatua izateagatik. Krisi garaietan enpresa baten inaugurazioa berri ona da beti. Are gehiago, kasu honetan bezala, berritzaile, jakor eta bere sektorean liderra den enpresa bati buruz hitz egiten dugunean. Kreatek, medikalek, azkunde ekonomikoa berreskuratzeko irakaspen bat izan behar da, eta horregatik hartzen dugu erreferente gisa. La verdad es que cuando uno habla muchas veces de la crisis y de cuáles deben de ser las bases desde las que debemos impulsarnos para salir de ella, hay gente que piensa que hablamos en el vacío. Y por eso, la verdad, que estar en una inauguración como de una empresa como Createc Medical, innovadora, competitiva, internacionalizada, es una empresa que recoge en sí misma buena parte de todas esas cosas, de todas esas virtudes que a menudo pregonamos como claves para nuestro crecimiento. Tuve el placer de estar con Eduardo y con Alfonso también hace unas semanas cuando la Cámara de Gipuzkoa les entregó el premio a los empresarios del año y desde entonces tenía pendiente la visita a estas instalaciones que es evidente que corroboran lo acertado de aquel galardón. Y realmente es fascinante venir aquí, ver todo esto, conocer de cerca esta planta, los proyectos en los que estáis embarcados y comprobar cómo habéis hecho de lo pequeño, os habéis hecho grandes, ¿no? Y cómo de la ciencia, de lo micro, de esas mediciones en micras, bueno, pues os habéis convertido en unos gigantes mundiales y referentes y líderes internacionales, ¿no? A través de la más alta precisión os habéis abierto camino en sectores de lo más variado. Ahí habéis hablado de la aeronáutica, de la energía, de la ciencia y aquí de las prótesis dentales en el que sois referentes mundiales. Y esta que vosotros y que vosotras habéis desarrollado aquí yo creo que es una de las claves que tenemos que seguir y que seguimos en el conjunto de la economía vasca. En Euskadi carecemos de grandes recursos naturales. En Euskadi seguramente no podemos competir con las grandes cadenas de montaje de los países emergentes, pero sí tenemos conocimiento, tenemos formación, capacidad innovadora y una actitud emprendedora que nos permite ser pioneros y líderes en sectores muy concretos. Y en esta nueva planta de Mendaro yo creo que es la mejor prueba de todo esto que acabo de decir, desde un trabajo casi artesano, pero con una visión avanzada, aplicando las últimas tecnologías, estáis creando empleo, estáis creando riqueza y estáis definiendo cómo tiene que ser la competitividad para el conjunto del país. Y también hay que decirlo, y lo habéis dicho vosotros, estáis generando bienestar para la ciudadanía, porque esa es una de las principales características de esta empresa. Todo lo que aquí se produce, el resultado de tanta innovación, de tan avanzadas máquinas, del talento y la profesionalidad de tantos trabajadores, repercute directamente en la salud de las personas, en la mejora de su vida, en esas sonrisas de las que habláis, aunque a veces uno decirlo parece casi cursi, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que además esa sonrisa no deja de ser casi el último refugio que nos queda, más aún en tiempos de estas dificultades que estamos atravesando. Y además, en el acto de la Cámara de Gipuzkoa, Eduardo, dijiste algo que me gustó, que juntos, Alfonso y tú erais más que dos. Y creo que este espíritu de colaboración, de interacción también, lo ha llamado Anchoca, de esfuerzos compartidos, se traduce también en el trabajo de crear. Porque esta no es una empresa de 30 o 35 empleados que está haciendo prótesis dentales. Es mucho más que estos trabajadores. Desde aquí colaboráis con nuestros hospitales, con nuestras universidades, con nuestros centros tecnológicos, con otros centros también extranjeros, con empresas y juntos, sumando esfuerzos, conseguís que vuestros productos sean únicos en el mercado, que respondan a unas necesidades muy concretas. Por lo tanto, vuestro éxito es fruto del talento colectivo
y del talento compartido, de esa interacción, ¿no?, de la que luego hablaré, porque Berna, nosotros creíamos que habíamos redescubierto la fórmula y habíamos pasado del I más D más I al 3 I más D, porque le habíamos añadido la I de internacionalización, y parece que vamos a tener que ir al 4 I más D, porque es verdad que interactuar, colaborar, es una de las grandes fórmulas y de las grandes bases para salir adelante y que necesitamos en este país. Eskuntza, berrikuntza, ikerkuntza, kuntza, txiski honetan, Euskadiren hazkundearen gako guztiak dauzkagu. Azken asteotan, larritasunez, Espainiako gobernua, Carlo, honetarako aurrekontu sailak murriztuko dituela ikusi dugu. Ez da hau gure eredua. Euskadin, ikerkuntzaren alde apustu sendoa mantenduko dugu, hau da gure etorkizuna bermatzeko bide bakarra. Lo he dicho más veces, más de una vez. Nuestro competidor hoy no está ya en el pueblo de Álava, no está en Azpeitia, ni en Eibar, ni en Amorebieta, está fuera, en la India, en Alemania, en Brasil, en China, y ahí tenemos que estar, ahí tenemos que competir y ahí tenemos que ganar. Y para eso, el verdadero recurso natural que tenemos en Euskadi es el trabajo colaborativo, la apuesta por el I más D más I, porque son los recursos que tenemos que explotar. Y por eso nuestra apuesta por invertir en educación, en investigación, en innovación, es firme, clara y se va a mantener en el tiempo, porque recortar en estos ámbitos es definir un país que se niega su propio futuro, porque solo sembrando conocimiento y especialización podremos ser competitivos. Innovar y desarrollar es la única fórmula que permitirá cambiar un modelo productivo que, por ejemplo, en España tiene que transitar desde el abuso del ladrillo hacia la diversificación industrial. Y no lo digo a modo de pajas, porque nosotros en Euskadi estamos caminando por esa senda. Este año, por primera vez en nuestra historia, dedicamos más del 2% de nuestro Producto Interior Bruto al I+D. Y nuestro objetivo es llegar al 3% en el año 2015. Esta es la apuesta del Gobierno, pero no solo del Gobierno. En esta tarea estamos implicados absolutamente todos, instituciones y empresas. De hecho, nuestro plan de ciencia, tecnología e innovación fija que dentro de 3 años el 62% de la financiación en I+D sea privada. Y fija, y esto también es muy importante, que 1 de cada 6 euros sea destinado a las universidades. Es decir, creemos y apostamos por el futuro de Euskadi. Y ese futuro es el de nuestras empresas y el de nuestros trabajadores. Es el de nuestras universidades y el de nuestros centros tecnológicos. El futuro del que son ejemplo empresas como Createc Medical, que con instalaciones como esta demuestra que sigue apostando por Euskadi y por su gente. Ese es el camino. Así que gracias a todos los que lo habéis hecho posible y a los que lo vais a seguir haciendo posible en el futuro. Eskerrik asko.